el Bike La Palma 2014 cumplió su 10ª edición en un ambiente espectacular en el que 200 bikers inundaron las pistas, carreteras y senderos de la isla. Es la 10ª edición del Bike La Palma. Se celebra, tiene salida y meta en el municipio del Paso, en la isla de La Palma, y es una prueba con mayoría de edad, referente en Canarias por sus recorridos. Tiene dos recorridos, uno corto y otro largo. Transcurre por diversidad de terreno. El recorrido corto concentra la zona más técnica de la carrera. Es un total de 33 kilómetros con un desnivel acumulado positivo de 1.070 metros. Los participantes, hay en torno a 70 participantes en el recorrido corto. El recorrido largo son 73 kilómetros, pasa por los municipios, sale del Paso, pasa por los municipios de El Paso, como decía, Fuencaliente, Mazo, Breña Baja y vuelve aquí al Paso otra vez. Estamos en torno a unos 70 participantes, al igual que en la corta. Tiene un desnivel acumulado de 2.100 metros. Es un gran referente como deporte en el municipio y en la isla de La Palma, ya que no es a nivel insular, sino nacional e internacional. Bueno, digamos que hoy tengo doble participación como consejero del Cabildo Insular de La Palma y como sí participante de esta Bike Marathon La Palma, pues a disfrutar de los senderos de nuestra isla, de la isla de La Palma. La verdad que son caminos envidiables, es un sitio para disfrutar y eso lo que haremos muchos de nosotros, los que no venimos a competir y a luchar por el primer puesto. Partiendo de la avenida Islas Canarias en El Paso, el pelotón se puso en marcha a las 11 de la mañana, con una salida conjunta de las dos modalidades. La carrera pasó además por los municipios de Breña Baja, Mazo y Fuencaliente. Aparte de ciclistas procedentes de todas las islas y de la península, hasta 7 países europeos tuvieron representación en la prueba. Cabe recordar que la isla de La Palma es el territorio del planeta más elevado en relación a su superficie. Contento, una prueba muy bonita, la verdad. Los senderos están preciosos, la gente, todo el mundo disfrutando hoy. Un día espectacular. Esto es La Palma. Los pequeños tienen protagonismo, montamos un circuito adaptado para ellos, el Pequebay, y estamos en torno a unos 60 participantes. Pues tenemos desde alevines hasta cadetes. Pienso que lo que caracteriza esta prueba es la espectacularidad de su recorrido, la exigencia que tiene a nivel técnico de los corredores, de concentración, y en cada momento pues tienen que ir pensando en lo que están haciendo porque es un recorrido bastante complicado. El viento no se lo puso excesivamente fácil a los participantes, quienes tuvieron que afrontar además el desnivel y la exigencia técnica de un trazado, donde la concentración y la preparación física son fundamentales para superar el reto. En la modalidad rally de 40 kilómetros, la igualdad fue la protagonista. Juan José Sosa de Laranza, su motobike, fue el primero en cruzar la línea de meta, seguido por Adriano Cordobés y el palmero Arley Duque.
Bueno, pues la carrera ha sido un poco dura, pero a la vez técnica, de lo que realmente a mí me gusta, de lo explosivo. Y bien, la verdad que me he encontrado bien desde salida. Me he ido ahí con la cabeza de carrera hasta que ya luego nos han desviado a lo de la corta a la izquierda y lo de la larga a la derecha. Para mí lo mejor de esta carrera sin duda es los senderos técnicos que cogemos, los paisajes sobre todo y la buena organización que tiene. La verdad que no tengo queja ninguna. Para mí la carrera Bike Marathon de La Palma es una de las pocas carreras en las Islas Canarias de puro mountain bike. Siempre que he asistido he disfrutado de lo lindo. Personalmente, pues en los primeros kilómetros me encontré un poquito flojo de piernas, pero después me fui recuperando y pues he acabado primero de mi categoría, Master 40, haciendo un buen papel y dejando pues el equipo del Loro Parque, los Filos Naturales, en buen lugar. En mujeres, la alemana Maren Brockmann se proclamaba vencedora. This was my first race ever, so yeah, it was fantastic, really fantastic. It was very windy and but I love it, and I think I'm gonna come again. Venció un matrimonio al igual que el año pasado. El escocés James O'Cherlony del Padevisis y su esposa Christy Alonso revalidaban el triunfo conseguido en 2013. Muy bueno la carrera. Claro, el tiempo era casi perfecto. Un poquito viento en zonas, pero todo fue bien para mí. Claro, y estoy compitiendo en casa y claro, conozco el recorrido muy bien y... Pero sí, era un esfuerzo solo. Un trazado estupendo, precioso, duro y unas vistas increíbles, el día despejado. Al contrario que el año pasado, que nos llovió desde la salida. Este año tuvimos bastante viento, pero el sol lució en todo momento. El gran canario Francis Pérez fue segundo y Sergio Flores acabó tercero. En féminas, segunda fue la lanzaroteña Juana Negrín. Hombre, no tenía un buen día, pero la verdad que el resultado es inmejorable. James, el vencedor, es imposible ganarle, es su terreno y está muy fuerte. Entonces un segundo puesto para mí es bastante bueno y estoy contento. También es referente de esta carrera, hacemos una comida tradicional con unos cochinos asados que se abre completo y se asa entero y también es una imagen de esta prueba. Con el servicio de deportes del Cabildo de La Palma y Planet, la salud del Bike La Palma está más que garantizada, sobre todo después de la espectacularidad de esta décima edición.